moderadora. Realmente desde ese sábado, hace casi 4 años atrás que nos reunimos, y donde de ese momento dijeron que se iban a poner a trabajar, lo han cumplido. Y lo han cumplido con muchas cosas que hoy en día se ven, y que hoy en día del hospital podemos realmente disfrutarlo, y un bien para toda la sociedad. Simplemente, bueno, como digo, agradecer. Realmente esta noche es una noche especial, tenemos mucha gente, realmente no esperamos o tenían miedo de ponerse a un evento, pero bueno, la respuesta se ve hoy en día. Y bueno, y seguir trabajando, como le digo yo siempre. Agradezco ante todo, digamos, la propuesta que uno le pide a la operadora, o las cosas que se le va planteando, a veces son ambiciosas, pero nunca dijeron que no. Nunca dijeron que no, siempre se pusieron a trabajar y siempre dijeron, vamos para adelante. Así que bueno, a disfrutar de la velada y agradecer a todos ustedes que están presentes, que son por un bien común que todo el pueblo de Cruzalta lo va a poder disfrutar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, es un gusto estar acá, dijo la tía Pilú y dormía con el peón. En este hospital, y la alegría más grande que tengo es ver que se llama René Favaloro. Es una de las personas más extraordinarias que han pasado por la Argentina. Yo lo comparo con Belgrano, con San Martín, Favaloro. Gracias por ponerle el nombre ese al hospital. Un día lo encuentro a mi amigo Luis y me dice, Popo, tenés que hacerme un favor. ¿Qué favor? Invité a salir una chica, pero no sale si no va la amiga. Paleteame la otra. Oh, nunca es la más linda la otra. O bigotuda. Oh, déjame romper la pelota, Luisito. Siempre me agarro unos clavos con esas otras. Popo, ¿son mi amigo o no son mi amigo? Y ustedes se acuerdan que en aquella época era obligación acompañarlo, aunque te toque un bagre. Le digo, bueno, Luisito, vamos a hacer así. Yo voy con la mina, pero si la mina es fiera, como la de la vez pasada, yo digo, ay, me duele la cabeza y me voy a la mierda. Bueno, bueno, y estábamos esperando el colectivo que bajaba a la Chinita, vestido como nos vestíamos antes, zapatilla flecha, pantalón topeca, 6 vueltas de botamanga. ¿Se acuerdan los topeca? Eran duros. Había que ir en bicicleta media hora para ablandarlo un poco. El cinto con el búfalo en la hebilla. La camisa ñeñadora, el jopo de Glostora. Y esperamos y bajaron las 2 chicas del colectivo. ¡Oh! La de él era linda. La mía, le juro, era una cosa linda, pero linda, linda, hermosa, 90, 60, 90, pelo cortito, ojitos verdes, una belleza. Dije yo, vamos, Popo, que se te alinearon los planetas. Mi amigo le dijo, te presento mi amigo el Popo. La mina dijo, ay, me duele la cabeza. Y se fue. ¿Por qué?